En el Centro Biológico Las Quebradas siguen trabajando para comprar cada vez más hectáreas y así proteger la cuenca del río Quebradas en Pérez Celedón. La Fundación Fudebiol aspira a llegar a tener 500 hectáreas, que sería la mitad de los terrenos de la cuenca. En este momento tienen 76 hectáreas y cada día esperan adquirir más. Como parte de las acciones, trabajan el programa Mi Árbol para la Vida, que con esos recursos se destinan para el fin. Bueno, nosotros siempre seguimos con la meta de adquirir el 50% del área alta, el área de recarga acuífera, ¿verdad? Esos son 500 hectáreas. Nosotros ya tenemos 76, o sea, casi un 10%. Todos sabemos que adquirir tierras en este cantón, en Costa Rica, pero en este cantón especialmente, es muy caro. Entonces, bueno, 76 hectáreas valen mucha plata, ¿verdad? Y cada hectárea que uno compra es un montón de plata. Estamos siempre ante esa dificultad. Siempre con la ilusión y la esperanza de que en algún momento pues ocurra un milagro y podamos hacer una compra, estamos cerca de eso, una compra extraordinaria de tierras y hay mucha gente que nos vende fincas, ¿verdad? Con montaña. Y otras con porcelos que también nos interesa mucho para reforestarlas y vender árboles. Seguimos siempre con el proyecto Mi Árbol para la Vida, que es que cada persona, las personas pueden adquirir un árbol que hemos sembrado por $50 y eso es va para un fondo de compra de tierras y mantenimiento de las áreas que hemos adquirido. Pero seguimos, bueno, y los senderos que son casi 10 kilómetros que están dentro de justamente de tierras propiedad de la Fundación. Pero claro que seguimos con ese sueño, porque yo creo que por siempre esa cuenca será importante para el suministro de agua, de calidad y en cantidad a la población de Pérez Celedón. Yo digo que aunque se haga un segundo acueducto, el acueducto se está programando realizar, esa área seguirá siendo suministradora de agua para la ciudad. Entonces, la importancia estratégica de este cantón de conservar esa cuenca es vital, ¿verdad? Una situación que les preocupa es que con los constantes deslizamientos en el Cerro de la Muerte, principalmente por Macho Mora, La Hortensia, La S y todos esos lugares, afectan sin duda la cuenca, pues el material va a dar a las nacientes. Recordemos que esta cuenca tiene, que es una cuenca maravillosa, pequeña, de 2.400 hectáreas, o sea, 24 kilómetros cuadrados. A pesar de eso, digamos, que es un área pequeña, es muy vulnerable porque le pasa a la carretera interamericana. Entonces, dos de las nacientes o de los tributarios del río San Isidro son la quebrada Painer, o río Painer, como le llaman la gente, y quebrada Seca, más la quebrada La Pisota. Esas dos, justamente, a través de la carretera interamericana, entonces sufren todos estos deslizamientos de tierra que se dan, que se dieron ahora, ¿verdad? Por allá por La Hortensia, impactan seriamente a las nacientes, ¿verdad? Y al área de correntía, porque todo eso se tira a la vereda del camino y todo eso va a bajar y todo eso termina bajando en algún momento por los tributarios del río San Isidro. Todos sabemos que el dique, la toma del agua está justamente en quebradas. Entonces, claro que se ve muy afectada, terriblemente afectada. Una de las quebradas que afirman que se deben proteger más es La Pisota. Ahora, este año ocurrió otro acontecimiento que, de una quebrada que, yo siempre he dicho que debe declararse como monumento de este cantón, que era la quebrada de La Pisota, porque era la quebrada que ha suministrado agua al cantón en tiempos de crisis, ¿verdad? De fenómenos meteorológicos extremos. Porque casi toda pasa por pura montaña. Y entonces esa quebrada, después de que llueve, al momento está limpia. Pero hay una parte que está en porcheros, ¿verdad? Y justamente en esa parte que está en porcheros, este año hubo unos deslizamientos muy grandes, ¿verdad? Que provocaron que una alta turbiedad del agua, que prácticamente hubo un momento en que San Isidro ya se estaba racionando el agua, producto, porque esa quebrada es digamos, importantísima para el acueducto. Y bueno, hay una falla, hay varias fallas, ¿verdad? O habemos varias fallas allá arriba, ¿verdad? Y una de esas fallas se deslizó, y no recuerdo exactamente, pero fueron muchos miles de metros cúbicos que se movieron y que estuvieron desaguándose ahí durante casi 15 días. Y entonces, bueno, esa quebrada que en cuestión de horas el agua vuelve a ser cristalina, estuvo turbia y eso afectaba muy serio porque carece mucho los costos para acueductos, y el agua que viene turbia hay que darle un tratamiento hasta volverla limpia para empezar la evaporación. En Fudebiol continúan trabajando en la protección de la cuenca.